el terror sobre los pasaportes. Basta que se les dé pasaportes colombianos a militantes de Hezbollah u otros grupos terroristas para que estos tengan vía libre hacia su destino preferido de trabajo, Estados Unidos. Columna de Melquisedec Torres. La primera reunión de Álvaro Leyva Durán tras ser designado canciller en agosto de 2022 fue con Seyed Mohammad Hosseini, vicepresidente de la República Islámica de Irán. Hablaron de temas estratégicos. Nada más se dijo. Más atrás, en 1999, en la zona de extensión entregada a las FARC por el presidente Pastrana, se anunció un convenio con iraníes para un frigorífico. El proyecto de 5 millones de dólares se cayó por sospechas de que sería una fachada, pues fábricas similares han sido usadas así por Irán en Rumania y Bosnia, a través de su grupo terrorista Hezbollah, Partido de Dios. Esta semana, la revista francesa Le Point publicó una amplia investigación. Tras la pista de la cocaína islámica, en la que detalla los viejos y nuevos nexos de Irán y Hezbollah con Sudamérica, especialmente en Venezuela, Paraguay, Argentina y Colombia. Señalan la existencia de una posible base de reclutamiento de Hezbollah con mezquitas, una de ellas dirigida en Bogotá por Marlon Cantillo, un barranquillero teólogo de la Universidad de Qom en Irán. Este centro islámico Abdul-Bai, de tendencia chiita, también albergaría a la ONG Mártir Qasem Soleimani, homenaje al más poderoso general iraní asesinado por Estados Unidos en 2020. Mientras en Venezuela salió esposado como gran delincuente esta semana el ex vicepresidente y ex ministro de petróleo Tarek El Aissami, que era el principal enlace con los iraníes. Desde hace varios años, El Aissami aparece en una red que proporcionó pasaportes falsos a más de 10.000 sirios, iraquíes e iraníes desde el consulado venezolano de Damasco en Siria. Y un hermano de El Aissami entregó pasaportes a más de 130 terroristas de Hezbollah en Bagdad. Todo este panorama es el que ha activado las alarmas desde Estados Unidos y algunos países europeos sobre Colombia por una razón. El mar de problemas y escándalos sobre la contratación para elaborar pasaportes y visas colombianos. Fuentes diplomáticas de alto nivel en Bogotá me dicen que ven con mucha preocupación la posibilidad de que ese proceso quede bajo el absoluto control de un gobierno que ha mostrado clara afinidad ideológica con movimientos extremistas del Islam y estrechos lazos con Venezuela, gran aliado de Irán. Y ese control directo sería a través de un convenio Cancillería-Imprenta Nacional, como lo he advertido en diversas ocasiones, para luego entregar a dedo el proceso a un tercer extranjero cualquiera. Lo que abriría entonces boquetes de riesgos en un asunto, pasaportes, que siempre debe ser considerado de seguridad nacional. Como me dijo uno de los diplomáticos extranjeros, basta que se les dé pasaportes colombianos a militantes de Hezbollah u otros grupos terroristas para que estos tengan vía libre hacia su destino preferido de trabajo, Estados Unidos. Y ya sabemos qué querrán hacer allá adentro. Mientras, la licitación de pasaportes está suspendida desde finales de febrero y en octubre se vence la urgencia manifiesta que dejó Leyva. Tumbó su secretario Salazar y revivió el canciller Murillo. Y los parámetros técnicos internacionales recomiendan adjudicar con por lo menos 5 a 7 meses de anticipación para que no se genere ningún problema de producción. Los tiempos se agotan, los demás los miran ya con sospecha.